Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en la ruta de Koyaku. Después de haber recibido un cambio de look, es decir, nos raparon. Pero no pelón. No, le quedó bien el peinado a Oba, sinceramente. Y bueno, pues, a darle duro en estos pequeños minutitos de video. Es que no hablan mucho aquí, en este juego, a diferencia de Galtia o Lucky Dog, que cada párrafo me lleva bastantes palabras, pero aquí en Dramatical Murder son muy pocos, de hecho ni siquiera llegan a ser un párrafo. En fin, por eso el video dura menos que los demás. ¿Dónde nos quedamos? Ok. Y ahora, ya no salen las letras. Uy, se trabó el juego, con razón. Aguanten que se destrabe. Koyaku. Ah, ahí está. Koyaku. ¿Mm? Sí, ¿qué pasó, Oba? ¿Qué pedo? Furo. Nozoku na yo. Como, aunque lo hiciera Oba, realmente no tienes nada que ocultar. Lo que tú tienes, él también lo tiene. No, no me vayas a espiar en el baño. No zokaneo, paga. No lo haré, idiota. Demo, moshi omae ga hairitai tsu nara, sore ha bete ni kamane kedo. Vaya, ¿pero qué invitación es esta, Oba? Pero si tú quieres entrar, no me importaría. ¿Eh? Coño, con su cara de nani. Mierda, mi cara está muy roja. Pues Koyaku, putas, qué ofertón. Yo que te aprovecha. está jodidamente hirviendo. Y, o sea, te sonrojas, Oba, y tú fuiste el mismo que lo dijo. Dejo a Koyaku y su quijada solos y entro al baño a toda velocidad. Su quijada. Me imagino la quijada de Koyaku. Y apenas empezamos, Oba, y ya estamos con esas revelaciones. ¿Quién te viera, Oba? ¿Quién te viera? Oh. Aceleré por el corto pasillo y entré en el vestidor. Luego cerré la puerta con la espalda. Me apoyo en la puerta y cierro los ojos. Ah, mi corazón está latiendo muy rápido. Y mi cara está muy roja. Toda mi cara... No, todo mi cuerpo está extremadamente caliente.
Siento que estoy sudando. Estoy tan sonrojado. Me muevo desde la puerta hasta el lavabo y me miro a mí mismo en el espejo. Ya se vio con toda su cara toda roja. Me veo casi perdido, rojo hasta las orejas, y todavía no puedo acostumbrarme a que mi cabello sea corto. No está mal, pero se siente raro porque no sé qué me... porque no sé qué me queda bien o no. ¿Sí te queda bien, Ova? Sí te queda bien. Me revuelvo el cabello, me miro los pies y dejo salir un suspiro. Justo antes... Está recordando lo que él dijo. Pero si tú quieres entrar, no me importaría. ¿Qué invitaciones? Yo dije eso. ¿Ahora qué? ¿Realmente él va a venir? Koyaku realmente parecía un ciervo frente a unos faros allí. Tal vez no quiere venir. Fue vergonzoso decirlo, pero realmente no sé qué haría si él fuera el que me preguntara. Estoy nervioso de preguntarme a mí mismo qué es lo que debería hacer. Pero es él después de todo. Tal vez él está acostumbrado a a cosas como esa. Como tomar un baño con alguien. ¿Con quién? Oba, te estás molestando a ti mismo. Como sea, tal vez lo haya hecho antes. Pero ¿y si él solo entra? No me debería importar. Además, ¿por qué me estoy volviendo loco? No sé, tú dime. Por ahora me daré un baño. No puedo evitar inquietarme. Me golpeo las mejillas con las manos y respiro profundamente mientras me desnudo para calmarme. Aunque estoy acostumbrado a su habitación, no puedo acostumbrarme a su baño. Además, es obvio que no puedo calmarme a mí mismo aquí. Puedo sentir el calor de mi cuerpo aumentando y está resultando difícil quitarme la ropa de las piernas y los brazos. Por lo general, mi cabello quedaría atrapado en mi camisa, así que esta es una experiencia nueva. No es normal que me sea tan difícil quitarme la ropa. Quitársela no es una tarea tan consciente. Por alguna razón, eso me pone aún más nervioso que de costumbre. ¿Por qué? ¿Porque Koyaku podría venir? Pero... bueno, ambos somos chicos y vernos desnudos no es realmente un gran problema. Entonces, ¿por qué te pones nervioso? Pues yo no sé qué te está pasando, chico. Pero entonces, ¿por qué me siento así? Como pensaba, es porque ya no somos amigos. Con solo saber eso basta para entender que han cambiado muchas cosas. Estoy haciendo todo lo posible aquí, pero también Koyaku actuó un poco más como un amante y actuamos como amigos juntos. Pero aún estamos tensos entre nosotros. Y nosotros nunca nos hemos bañado juntos. Pues siempre hay una primera vez, Boba, siempre. Oh, jódeme, mi cabeza está en un caos. Me encantaría joderte, Boba, pero pues no puedo. No tengo con qué. ¿Qué estoy diciendo? Una vez que me quité la ropa, volví a respirar hondo. Todavía sintiéndome raro con mi cabello corto, mi mano toca inconscientemente mi nuca cuando abro la puerta del baño.
Wow. Sí que tiene estilo. Me gusta. Y no es porque el rojo sea mi color favorito, sino porque se ve genial. Esas ventanas le quedan muy bien. Todo está bien. Tienen tina. Qué lujo. El lugar de Koyaku tiene una bañera de madera de un ciprés japonés, por lo que huele increíble. Cuando acerco la mano al grifo, me tenso por el agua caliente, cambiando la temperatura, la ajusto al nivel correcto. Supongo que me lavaré el cabello y el cuerpo hasta que la bañera se llene. Saco el tapón y deleito mi cabeza en el agua bien enfriada. A gozar de la ducha. No puedo evitar que mi cara se calentara, por lo que el agua se siente bien. Me paso la mano por el cabello y miro hacia abajo en la ducha. Todavía estoy súper tenso. Tan fuerte como es el agua. Indudablemente puedo escuchar el doloroso pulso de mi pecho. Pensé que el agua me enfriaría, pero no es así. Esto es lo que quieren decir cuando dicen que su corazón está a punto de estallar. Tú fuiste ese que le hiciste la invitación, ahora ya deja de estar comportándote como una señorita, por Dios. Solté un suspiro elevado y puse mis manos en las paredes. Seriamente, ¿por qué estoy tan nervioso? Y nuevamente te digo, no sé. Tú dime. Puede que él ni siquiera venga, pero sería genial si no lo hace. Realmente no me importaría si aparece o no. Bañarse con otro chico es totalmente normal. Pero ambos actuamos realmente raro al respecto y así que tanto él como yo pensamos en eso de esa manera, ¿cierto? No sé. Pero Koyaku nunca dijo nada, así que no sé si sea verdad. Pensé en cosas raras, pero aún así podríamos estar tomando un baño normal. Entonces no hay razón para estar tan nervioso. No. ¿Fue ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? Ese sonido de ahora. Giro la cabeza, aún rígida. Probablemente sea Koyaku. ¿Así vino? ¿Sí vino? ¿Quién más podría ser? ¿Ren? Tal vez está agarrando una toalla o algo así. No, ¿qué razón tendría él de hacer eso? Pues tú lo invitaste, Saba. Tú lo invitaste. No me sorprendería que aparezca como Jesús lo trajo al mundo. Pero hasta aquí lo dejamos. Sí, sé que está muy cortito, lo sé, pero lo hago para que le dé tiempo para seguir traduciendo, ya saben. No tengo muy avanzado la traducción de Dramatical Mood de hoy poco a poquito. Así que máximo entre 10 o 15 minutos es el video. Gomen. Por cierto, los invito a pasar por mi blog para que vean una sección que creé al costado que se llama Donaciones. Si les gusta mi trabajo de hacer traducciones y luego hacer los gameplays de esas traducciones, porque realmente con Don YouTube no estoy ganando nada. Entonces YouTube ya sabe, reseñoritas, o porque me quitó mi canal anterior, desgraciada. Pero bueno, por una idea de una cachorrita que ella quiso donarme sin que yo haya hablado sobre esto antes, decidí pues si alguna de ustedes quiera apoyarme, si les gusta lo que hago, pues creé una cuenta de PayPal
Y en mi blog les puse el botoncito de PayPal donde pueden ir a apoyarme. No importa la cantidad, no es obligatorio, no tienen por qué estarme pagando cada cuánto tiempo, como otras personas hacen, realmente no. En primer lugar, mi objetivo no es lucrar de esto, lo hago por puro amor al arte, puro amor al shaoi. Pero debo de admitir que con esto del virus ese que ya todos conocen, no lo menciono porque YouTube ya va a empezar a molestar, pues sí afectó a todos. De diferentes maneras afectó, pero sí. Y pues bueno, por eso no me vendría mal una ayudita, pero les reintegro que no es obligatorio y la cantidad puede ser la que sea, no importa. Con 10 varos ya puedo bailar feliz, al menos con 10 varos. ¿Qué puedo hacer con 10 varos? Me compré unas donitas para un desayuno. Algo es algo, en fin, un ahorrito. Mis ahorros para ir a Japón algún día, que ahí sigo ahorrando en mi alcancía. De algo sirven, 10 pesitos bien merecidos. Bueno, solo quería decir eso. Está en mi blog. Y el link de mi blog pueden encontrarlo en la descripción de este video, ahí abajito. También me pueden escuchar en la radio Tacos Dream. Soy locutora en una radio desde hace ya 4 años. El tiempo se pasa volando. Es una radio de anime. Bueno, no es mi programa, es de anime. Otros locutores a veces hablan de otra cosa, pero a todos nos gusta el anime en general. Se llama Radio Otaku's Dream. El link donde pueden escucharme en la radio está ahí. Yo locuto todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. Y si no pueden escucharme en vivo, pueden descargar mi podcast, que lo subo en Anime No Se Cae, mi blog. El mismo blog donde está mi sección de donación en PayPal. Los links ahí en la descripción, ahí están todos. Y bueno, ahora sí es todo, ya hice relleno para que no se vea tan feo, tan corto el video. Me retiro, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Natanes!